Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta madrugada preciosa. Estamos agradeciendo al Señor, ¿verdad? Por el privilegio, hermanos, por la oportunidad que nos presta de poder amar bien, Señor, en esta madrugada, porque nunca sabemos, ¿me entiendes? Dice el día, el siguiente día, mis hermanos, por eso debemos de estar siempre agradeciéndole al Señor, ¿verdad? Por el privilegio que nos permite, mis hermanos, de poder estar juntos en este medio, ¿verdad? Y creyéndose de que todo es para bendición nuestro, hermano, para beneficio nuestro. Así es que bendiciones a cada uno de ustedes ahí en casita donde se encuentran. Pues vamos, hermano, a continuar el estudio, ¿verdad? Que le he estado dando ya por tres ocasiones, mis hermanos, referente al tema, ¿verdad? De la negligencia. Dice la escritura, mis hermanos, lo gravoso, lo trabajoso, lo penoso, en otras palabras, de este tema, ¿verdad? Que el que no trabaja dice que anda desordenadamente, ¿verdad? En otras palabras, anda en desorden, no en el orden que el Señor quiere que andemos. Así es que vamos, mis hermanos, a hacer una oración y luego vamos a pasar al primer texto donde vamos a comenzar. Orémosle al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, aleluya, por los privilegios, Padre Santo, que nos das, Señor, porque es un privilegio, Padre Santo, aleluya, Dios mío, el ser tu hijo, Señor. Es un privilegio que nosotros tenemos el poder hablar de ti, Padre Santo, aleluya, un pueblo que tú has escogido para que anunciemos, Padre Santo, las virtudes, Señor Jesús, aleluya, porque nos has dado la luz, Señor Jesús, aleluya, habiendo estado en tinieblas, Padre Santo, los has sacado, Señor, oh Dios mío, de este mundo, Padre Santo, aleluya, por tu mucha misericordia, por tu mucho amor que tú los tienes, Señor. Gracias, Padre Santo, aleluya, por haber enviado esa palabra, Señor Jesús, aleluya, que alumbró nuestros ojos, Padre Santo, espirituales, para que pudiéramos ver, aleluya, tu misericordia, tu favor inmerecido, Padre Santo, aleluya. Muchas gracias, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a bendecirte, ayúdanos, Padre Santo, a exaltar tu nombre, Padre, aleluya, en todo lo que hagamos, Señor Jesús, que lleve gloria tuya, Padre Santo, que lleve honra tuya, que lleve alabanza, Padre Santo, a tu nombre, Señor. Da libertad, Padre Santo, aleluya, a tu pueblo, a tus hijos, a cada uno de los que estamos, Padre Santo, participando, como también, Señor Jesús, para oír, para poder atender tu palabra, para poderlo gozar, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en esta mañana preciosa, Padre, que tú ya lo regalaste, Señor Jesús, aleluya, a tu nombre sea toda la gloria, sea toda la honra, Padre Santo, aleluya, dame, Señor, esa gracia para poder dar, Señor Jesús, aleluya, a tu pueblo, la palabra, Padre Santo, Dios mío, para que la puedan ingerir, Señor, esa palabra, Padre Santo, que llegue, Señor, sazonada con sal, Padre Santo, aleluya, Dios mío, como tú quieres que la prediquemos, Padre Santo, quitando todo escondrijo de vergüenza, no adulterando tu palabra, Padre Santo, sino andando, Señor Jesús, aleluya, en la verdad, Padre, muchas gracias, Señor Jesús, aleluya, te pido, Señor Jesús, que abra los ojos, Padre Santo, aleluya, para poder atender tu palabra, aquel, Señor Jesús, aleluya, que quizás ande, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en esta forma de vida, Padre, que tú no quieres que nosotros andemos como ahora, Señor Jesús, como tus hijos que somos, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, mi Dios, aleluya, muchas gracias, muchas gracias. Amén, hermanos, Dios me los bendiga, pues, a cada uno una vez más, vamos a ir al capítulo 12, versículo 11. Voy a leer el mismo texto que leí desde un principio en todas las predicaciones estas. ¿Verdad? Dice allá, mis hermanos, en Proverbios, capítulo 12, versículo 11, dice de esta manera, 11 y 12 voy a leer. El que labra su tierra, perdón, 10 y 11. El justo atiende a la vida de su bestia, mas las entrañas de los impíos son crueles. El que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Bueno, esta palabra es muy preciosa, siempre no me canso de repetir lo mismo, que aquí dice que el justo atiende la vida, dice, de su bestia. Y bueno, esto nos da a entender hasta dónde llega, hermano, el justo, ¿verdad? El que es juicioso, hermano, el que es
como dicen, que sabe razonar, que sabe entender, hermano, los compromisos, ¿verdad? Sabe verdaderamente nuestras responsabilidades, que es el justo, ¿verdad? Y dice que él hasta las bestias, hermano, los animales, los cuida, les da atención, ¿verdad? Que no le falte, hermano, lo necesario. Cuanto más, sin duda, aunque habla únicamente aquí de la bestia, pero dice que atiende y si labra su tierra y se va y va a llevar ese mantenimiento a su casa. Así es que si cuida de los animales, hermano, ¿cómo no cuidará de su casa? Amén. Bueno, vamos a pasar, hermano, a las siguientes. Ese texto ya lo había yo leído en todas las predicaciones, pero bueno, vamos a pasar ahora, hermano, a lo que sigue. Vamos a ir allá a Proverbios capítulo 31. Y dice allá en el versículo, hermano, vamos a leer desde el 13 al 17. Y de una vez voy a ir para aprovechar el tiempo leyéndolo ya, más o menos interpretándolo así un poco a la ligera para poder llegar a para comenzar a darles la conclusión, hermano, de qué se trata todo el propósito de Dios con esta enseñanza. Dice allá en Proverbios 31 del versículo, les decía, perdón, del 10 al 17, de esta manera. Vea lo que dice aquí, hermano. Dice, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Ya que pues él es predicado que pareciera que solamente uno se refiere más al hombre, pero no, aquí también se trata del hombre y la mujer, vean que muchas veces habla más del hombre, pero todo esto, hermano, es concerniente a hombre y a mujer, a joven, ¿verdad? Todo aquel que ya, como decimos, ya es una persona grande, hermano, ¿verdad? Para él es esta palabra del Señor. Dice en este versículo 31:10, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a las piedras preciosas. Vea de qué manera la pone la mujer, vea sabia, la mujer fuerte, la mujer entendida. Vea y dice, ¿quién la hallará? Sobrepuja, dice, grandemente, hermano, a todas estas cosas de grande estima, como son las piedras preciosas, dice. El corazón de su marido, dice, está en ella confiada y no tendrá necesidad de despojo. Vea qué precioso lo que aquí nos dice la palabra del Señor, mis hermanos, que el corazón de su marido, dice, estará confiado. En otras palabras, estará apercibido, estará, hermano, tranquilo. En otras palabras, vea, dice luego, estará el corazón de su marido en ella confiado, no tendrá necesidad, dice, de despojo. ¿Qué quiere decir la palabra esta, hermano, de despojo? Que no tiene ninguna preocupación, en otras palabras, mis hermanos. De otra manera sería, vea, estar tranquilo, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que tiene un premio, hermano, ¿verdad? En su casa, con su esposa, con su amada, hermano, porque es una mujer honrada, ¿verdad? Una mujer buena, por decirlo así, hermano, y su corazón ahí está tranquilo. Dice el 12, mis hermanos, darále ella, dice, bien y no mal. Vea lo que dice aquí, todos los días de su vida. Eso es lo que hace una buena mujer. Dice, buscó lana, dice, y lino, dice el 13. Con su voluntad labró sus manos. Vea que la mujer, ella busca qué hacer, busca, hermano, en qué colaborar en la casa y de su voluntad, no dice que a la fuerza, hermano, labró, dice, sus manos, dice. Buscó, dice, lana y lino, dando a entender, hermano, no, pues en aquel tiempo y como allá era más lo que se veía, pues ahí donde escribió este libro, hermano, pero ya sabemos que cualquier obra que la mujer haga, ¿verdad? Es para beneficio de la casa, de sus hijos, de su familia, de su esposo mismo. Entonces, dice el 14, fue como novio, dice, de mercader, trae su pan de lejos, levantóse aún de noche. Y dio comida a su familia y ración, dice, a sus criadas. Consideró la heredad, dice, y compróla. O sea, atendió, hermano, en otras palabras, su heredad, todo lo que Dios le dio, hermano, y la atendió. O sea, la tomó totalmente para sí.
¿verdad? Dice, consideró la heredad, compró la y plantó viñas, dice, del fruto de sus manos. ¿Verdad? Veamos de qué manera ella también hace todo el esfuerzo, hermano, para que esa casa, ¿verdad? Esas posesiones, todo lo que hay ahí, hermano, sea atendido, en otras palabras. Y Dios dice, pan su familia, y también dice hasta su sirviente. Dice el versículo, hermano, aquí 17, ciñó los lomos, dice, de fortaleza y esforzó sus brazos. Veamos nosotros, hermanos, esta clase de mujeres, ¿verdad? Esforzadas, trabajadoras, hermanos, es de grande estima, dice la escritura acá, ¿verdad? Entonces esto vale la pena recalcarlo, hermano, y decirlo, ¿verdad? Porque también la esposa es parte, hermano, de la casa, según mayormente las necesidades que se encuentran en la casa, según como Dios lo haya prosperado. Quizás hay casas que no hay necesidad, hermano, más que mejor cuidar los hijos y atender otras áreas, hermano, pero cuando son hogares que los dos pueden hacerlo, hermano, con libertad, ¿verdad? Porque no hay abundancia, hermano, porque hay necesidad, hay que esforzarse y hay que mostrar, ¿verdad? Todas esas cualidades, todos esos atributos que ahí dice, ¿me entiende? De una buena mujer, de una mujer sabia, de una mujer, hermano, de que le interesa su casa, su bienestar, de sus hijos, ¿verdad? De la casa por entero, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que ver todas estas cosas que son tan importantes. Dice el Señor, dice sus lomos de fortaleza, de ahí esforzó sus brazos, dice la escritura. Vamos a ir allá al 31, hermano, 27 y 29, a ver qué nos dice. 27 al 29. Dice, considera los caminos de su casa. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan, dice, de balde. Vea de qué manera, vea, eso es bonito, vea, tener mujeres así, hermano, ¿verdad? Porque pues las hay también, de aquellas que pues en realidad no se ganan, como dicen, ni el pan de que se comen, hermano, y qué lamentable es eso, ¿verdad? Tener también esta clase de mujeres, ¿verdad? Clases de hijo, hermano, de que, como decimos, son nada más carga, ¿verdad? Pero no ninguna ayuda. Entonces eso no es bueno, hermano, y en el pueblo del Señor no tiene que haber eso. Si en el mundo, pues por falta de conocimiento, de sabiduría, de que alguien, hermano, no le daba el consejo, ahora el Señor nos da el consejo a través de la palabra del Señor. Dice el 28, levantáronse sus hijos y amáronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepujaste, dice, a todas, hermano. Vea esta clase de mujer, hermano, es alabada. Esta clase de mujer es bendecida. ¿Por quiénes, hermano? Por su casa, primeramente, por sus hijos, por su esposo, hermano, a la larga, ¿verdad? Ella, todos damos el reconocimiento, hermano, y damos las gracias cuando tenemos, como dice, una madre, hermano, anegada, una madre, ¿verdad? Atendiendo su casa, hermano. Vea una madre esforzada, hermano, para poder sacar adelante de a sus hijos, hermano. Esto es precioso verlo. Bueno, vamos a entrar, hermano, vamos a ir un poco más allá. Ahora, después voy a leer tres versículos que son bien importantes para dar la conclusión, para atender más la conclusión. Pero primeramente, hermano, quiero decirles, ¿verdad? Porque es parte de la conclusión de lo que vamos a ir viendo, hermano. ¿Verdad? Que el dinero es útil, hermano, ¿verdad? El amor al dinero, es que dice la escritura, hermano, que no es bueno, ¿verdad? Pero el dinero es muy útil, hermano, y muy importante, y es necesario, hermano, que llegue, ¿verdad? A los hogares, hermano, porque, pues, ya ve la utilidad que nos saca de apuros el dinero para poder pagar, hermano, los biles, para poder pagar los compromisos, para poder comprar, hermano, alimento y con qué cubrirlos. Entonces sí es importante, ¿verdad? El trabajar, hermano, es cosa, ¿verdad? Como decimos nosotros, de prioridad,
¿verdad? En nuestros hogares, hermano, pero lamentablemente incluso podemos ver que hay muchos, a veces, hombres, hermano, o mujeres que son un poco inestables en los trabajos, ¿me entiendes? Vea, esos son síntomas malos, hermano. Vea, son señales que alguien da, hermano, cuando está en un trabajo hoy y ya 3 meses más, 6 meses más, un año más y ya está en otro trabajo, hermano. Y no porque está ganando más, sino que porque anda de trabajo en trabajo. Vea, como dicen, en cada año, hermano, está en un trabajo y luego está en otro. Esta clase de gente, hermano, tiene estos síntomas, tiene, hermano, dificultades, tiene, como dicen, estas cosas que no son buenas, hermano, de que a la larga, ¿verdad?, va a traer, hermano, problemas a los hogares, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que esto se le llama negligencia, hermano, y debido a ello, ¿verdad?, se recurre, hermano, de que a la larga, ¿verdad?, es perjudicado los hogares, ¿verdad?, las casas, mis hermanos, ¿verdad?, por falta de esta economía. ¿Y a dónde van a recurrir? Dígame usted, ¿verdad? Hágase la pregunta, mi hermano, cuando una persona no tiene lo necesario para poder vivir, para poder sobrepasar todos los compromisos que nosotros tenemos en casa, hermano, vea, con nuestras rentas, con nuestros necesidades que nos vienen familiares de nuestros hijos, que nos enferman, hermano, que tienen que ir a la escuela y se necesita comprar, ¿verdad?, siempre utensilios para ellos, mis hermanos, para estar siempre, como dicen, comprando la comida diaria, ¿verdad? Es necesario, hermano, ¿verdad? Y hay que decir todas estas cosas, hermano, que hay que atenderlas porque lamentablemente muchos hermanos no lo han hecho, ¿verdad? Y luego, ¿me entiende? Sucede, hermano, de que no queda de otra más que recurrir, ¿me entiende? A buscar, hermano, las ayudas, ¿verdad? Que el gobierno tiene, hermano, y que pues sabemos que hay muchas ayudas de que el gobierno tiene, hermano, pero cada ayuda, hermano, no está, como dicen, diseñada para todos en general, sino que está, hermano, para aquellos que llenan los requisitos en cada una, hermano, de ellas. Ahí está para quién es que está establecido, hermano. Estas ayudas son bien importantísimas de parte del gobierno. Solamente, hermano, que es, como dicen, un desastre hoy en día, ¿verdad? Porque todo mundo anda, hermano, muchas veces recibiendo ayudas, hermano, que no le pertenecen, que a formas nada más, hermano, de engaño, la reciben, hermano, mintiendo, ¿verdad? Diciendo, hermano, de que ellos sí llenan todos los requisitos, pero a la verdad no dicen la pura verdad, sino que puras mentiras, hermano. Y así ellos caen en esa trampa del enemigo, caen, hermano, en ese lazo del enemigo, ¿verdad? Y hay que ser sinceros, hermano, aquí hay de todos, y yo creo que el que no ande en eso no le va, no se va a sentir mal, y el que lo hace llenando los requisitos tampoco no se va a sentir mal, porque aquí yo no vengo diciendo de que las ayudas no se puede conseguir o cuando son para uno, hermano. Claro que sí, ¿me entiendes? Pero que no sea, hermano, tampoco por negligencia, por andar todo el tiempo, hermano, ¿verdad? Sin un trabajo estable, ¿verdad? Por andar, hermano, como decimos nosotros, un poco de con ociosidad, como se le llama a mis hermanos, ¿verdad? Entonces, muchas veces cae gente, hermano, y los hay, y yo lo he visto también, y no me equivoco, hermano, y es como dicen, canción ya, ¿verdad?, conocida a veces de muchos hermanos, que hay gente que se dedica únicamente, hermano, a vivir, como dicen, de puro ayudado, hermano, puro regalado, ¿verdad? Eso es malo, hermano, eso no es agradable delante del Señor, déjeme decirle. Vea, también, hermano, no solamente se recae, como le digo, a eso de las ayudas,
¿verdad? Porque las ayudas son para aquellos que las necesitan, aquellos que llenan los requisitos, aquellos que están necesitados verdaderamente, hermano, por causa forzosa, ¿verdad? Para eso están, ¿me entiendes? Pero aparte de eso, hermano, también muchas veces tiene aquello, hermano, que no somos cuidadosos, ¿me entiendes? Y el cristiano tiene que saber cómo poder trabajar, hermano. Nosotros, la escritura nos dice que nosotros debemos, hermano, saber cómo tener sabiduría para no caer en deudas, hermano. Las deudas matan. De a las deudas, allá leímos requisitos, hermano, donde dice que nosotros los esclavizamos, los volvemos, hermano, esclavos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos deudas, hermano, como dicen, nos comprometemos tanto nosotros, hermano, que ya no tenemos, como decimos, esa vida de libertad, esa vida tranquila, hermano, cuando no hay deudas, cuando no llegan los acreedores buscando, hermano, como dicen ahí, el pago, hermano, y hay gente que le huye a las deudas y que hasta quita sus números de teléfono y otras cosas, hasta se mudan, hermano, pero las deudas ahí van a seguir, ¿me entiendes? Esas no desaparecen, mis hermanos, por eso debemos de rehusar de dar las deudas, de apartarlos, hermanos. Solamente en casos tan extremos, hermano, podemos caer en eso, y que no sea por nuestra negligencia. Amén, hermano. Espero que pues todo esto lo recibamos, hermano, si en verdad nosotros necesitamos de esta ayuda, de este consejo. Y si no, hermano, pues va a ser para aquel que lo necesite, pero Dios siempre envía esa palabra, vea, para aquellos que la necesitan, mis hermanos. Vea, no solamente eso, déjeme decirle que también cae, hermano, en el perjuicio, vea, llega a caer, hermano, a las demandas. Vea, hay gente que anda de demanda en demanda, hermano. Vea, anda gente, hermano, que se olvidó ya del trabajo, hermano, que personas que están jóvenes, que no pasan, hermano, ni llegan ni a, por ahí ni a unos 50, 60 años, hermano, ya tienen a rato de venir, hermano, que ya no trabaja, ¿verdad? De 10, 15, 20 años, hermano, pero que si usted ve el récord que ellos tienen, hermano, récord de 2, 3, 4 demandas, hermano. Ya esto es señal, hermano, que ellos viven solamente, ¿verdad? A través del fraude, hermano. Esas son señas suficientes. No es posible que alguien tenga 4 o 5 demandas, hermano. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto, hermano? Si uno tiene que reconocer, hermano, que muchas veces en los trabajos incluso vamos a pasar algunas necesidades, hermano, ¿verdad? Por causa del trabajo, pero no a todos se les puede echar demanda, hermano. Debemos de agradecer que nos dan trabajo. Las demandas son cuando hay algo perjudicado, que se ha perjudicado uno verdaderamente, hermano, que ha salido afectado verdaderamente, ¿me entiendes? Que va a pasar, como dicen, tiempo, ¿verdad? De verdad que no va a poder uno trabajar, hermano. Allí sí, ¿verdad? Se pueden hacer esas demandas. Claro que sí, ¿me entiendes? Porque para eso están las demandas, para eso está la ley. La ley es puesta, hermano, para los injustos, dice, no para los justos. Para la ayuda, es cierto, de los justos podemos echar mano, dice, de esas leyes, ¿verdad? Como dice las escrituras, hermano, porque nos ayudan para el que está siendo afectado, pero legítimamente, dice la escritura, hermano, no con trampas, no con mentiras, hermano, porque muchos caen, hermano, en aquello que llegan a los abogados, ¿verdad? Allá a estos doctores, hermano, fraudulentos, que ellos a nadie quieren atender si no es a través de entretenerlos ahí que están enfermos, y que usted tiene que echar demanda, y que usted acá y que usted allá, y comienzan a caer allí, hermano, porque esta gente de eso vive, y muchos caen en la trampa y comienzan también, y ven pues que comienzan a sacar dinerito fácil, hermano, de solamente ir allí a que los atiendan a esas clínicas, mis hermanos, ¿verdad? Y le sacan un dinero, hermano, ¿verdad? Que no es gran cosa, como dicen, solamente por no pasar trabajando, ¿me entiendes? Que se gana mucho más para recibir a veces $10,000, $5,000, dejan de trabajar 2 años, hermano, que pudieran haber ganado más de 50 mil,
Todo eso es una trampa del enemigo, ¿me entiendes? No debemos de caer nosotros en esas cosas, mis hermanos. Todo eso es malo, hermano, y esas demandas fraudulentas, ¿verdad? Es un robo delante de la presencia del Señor, y los hay en las iglesias, hermano, y entre los predicadores, entre los enseñadores, lamentablemente, y es grave, hermano, ¿verdad? Y penoso, hermano, ¿cómo es posible? ¿Me entiendes? No pueden, como dicen, cuando es para provecho de su carne, ¿verdad? No pueden mirar, hermano, todas estas cosas que les perjudica, que a la larga, hermano, es grave, y que Dios se los va a demandar, hermano. No dará por inocente todas estas cosas el Señor, déjeme decirle. Bueno, ya hablamos un poquito de eso, hermano. Todo, ¿verdad? Esto, hermano, no se le puede llamar. Muchas veces, hermano, caemos en aquello que pensamos que son enfermedades, hermano. Todo, que son malos espíritus, hermano, pero déjeme decirle que no todo eso, hermano. Lo que pasa es que caemos en muchos, muchos malos hábitos, ¿verdad? Y eso nos va a llevar, hermano, como dicen, a que nosotros hagamos sufrir a nuestros hogares, nuestras casas, hermano, van a salir, como decimos nosotros, afectadas, ¿me entiendes? De todos estos malos hábitos que nosotros, hermanos, vamos adoptando a nuestras vidas. Vea de qué manera nosotros afectamos, hermano, a nuestras casas, a nuestros hogares, bueno, a nuestros hijos, en otras palabras, o a nuestras esposas, hermano. Vea cuando nosotros no traemos lo suficiente a nuestros hogares, ¿verdad? Hablando de lo necesario para vivir, de lo monetario, hermano. Vea, dígame usted si no es cierto, hermano, muchas veces, vea, son afectados, hermano, hasta en su salud. Vea los hijos, hermano, que no reciben esa alimentación, vea, que les deberían de estar ellos recibiendo, hermano, para que se nutren, para que salgan bien saludables, hermano, y muchas veces debido a esa falta de alimentación, hermano, nuestros hijos son, como dicen, afectados a temprana edad, ¿me entiendes? Aparte de eso, hermano, pues no se les puede dar esa salud como debemos de atender, ¿verdad? A nuestros hijos, hermano, ¿verdad? Con todo el cuidado. No siempre el gobierno puede hacer todas estas cosas, hermano. Para eso están, ¿verdad? Lo que se le llama las aseguranzas, mis hermanos, y muchas veces si no se tiene, vea, por estas cosas, hermano, porque a uno no le interesa, no se preocupa, hermano, por su casa, vea, está negando la fe de Dios. Dice que el que no tiene cuidado de lo suyo, la fe de Dios niega, mis hermanos, y viene a ser peor, dice, que los infieles, dice la Escritura. Vea, debemos de reconocer, hermano, que estas cosas son importantes muchas veces, hermano, hasta en los hogares, hermano, les cuesta. Vea, son tan afectados que nunca conocen ni tan siquiera un restaurante, hermano, como dicen ahí, moderado, hermano, para poder llevar a la familia, todos sus hijos, su esposa, a comer, hermano, como dicen, una comidita, ¿verdad? Ya lista, hermano, que sea un poquito más bonita, más buena, por decirlo así, hermano. Vea, porque no hay dinero, hermano, no se puede, no hay. Y reconocemos que hay hogares, hermano, que pues bueno, el Señor conoce, hermano, pero si ellos se esfuerzan y hacen la lucha y no pueden salir de ahí, Dios los bendiga y Dios suplirá, hermano. Vea, Él conoce todas las cosas, pero estamos hablando de esta negligencia exclusivamente, que es por esta causa, hermano. Vea, porque no hay, hermano, como dice, ese reconocimiento, ¿me entiende? Por su familia, vea, donde tenemos que, como dicen, estirar el pellejo, como se dice así, hermano, ¿verdad? Para poder nosotros sacar adelante nuestros hogares, ¿me entienden? Entonces sí son afectados. Vea, menos, hermano, estos hogares, vea, déjeme decirle que pueden salir a veces a darse un paseo así, por así, hermano, de ir a algo retiradito, a algún lugar, hermano, ¿verdad? A darse una paseadita, ¿verdad? Menos a Disneyland o un lugar de esos, hermano, y va a decir alguien, hermano, pero ¿y qué es eso de estar diciendo que podemos ir a Disneyland? Bueno, uno como viejo, hermano, yo nunca iría a un lugar de esos, pero cuando estábamos niños queríamos ir quizás, hermano, a donde hay juegos,
¿verdad? También nuestros hijos, hermano, no nos podemos meter, como dicen, a nuestro estilo ya de vida, hermano. Ellos tienen que ir viviendo también su vida y es necesario que a ellos los llevemos a veces a esos lugares, hermano, nos piden, ¿verdad? Es parte de la cultura y no son culturas malas el ir a un lugar de eso de ninguna manera, mis hermanos. Entonces, muchas veces no se puede llevar aún a esos lugares también a nuestros hijos. Vea, hermano, que sí, muchas veces sí son afectados nuestros hijos, ¿me entiendes? Aparte de eso, muchas veces, hermano, por esta causa de que nosotros muchas veces decimos las cosas a los hijos, haga esto, haga aquello, haga lo otro, pero nosotros no lo hacemos, hermano. Déjeme decirle que el testimonio puede más, vea que las palabras mismas, hermano, nuestros hijos aprenden más a hacer de lo que nosotros los ven hacer, hermano, y no de lo que nosotros les podamos decir a ellos. Vea, debemos de ser un ejemplo nosotros, hermano, porque cuando ven que su padre, que su madre siempre anda, hermano, que siempre está apurado con el trabajo, siempre, hermano, buscando, como dice, suplir las necesidades del hogar, ellos aprenden, hermano, y ellos van a seguir igual y ellos van a ser por seguro casi hermanos parecidos a nosotros, ¿me entiendes? Pero si nosotros somos negligentes todos en la casa, hermano, ve ahí, como dice, amanecemos ahí bien tranquilos, como dicen, que no haya mucho en la refri, hermano, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, nuestros hijos, pues lo más seguro que pueda ser que suceda que se van a ser igual que nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos sus teachers, somos sus enseñadores, hermano. Entonces ellos van a caer en lo mismo que uno es, hermano, en el mismo estilo de vida que uno tiene. Los he visto, hermano. Y muchas veces sucede que lamentablemente no es la persona, a veces se casan dos personas que son un poquito diferentes, uno un poco negligente, el otro un poco más trabajador, pero muchas veces, hermano, el que es trabajador cae, hermano, como dicen, y se hace al más negligente y nosotros dicen que no nos hagamos a ellos, aquellos hermanos que andan erróneamente, aquellos que andan mal, hermano, sino que ellos se hagan a nosotros, ¿me entiendes? De ahí podemos hablar también de estas mismas cosas, que es lo mismo, hermano, de buscar, hermano, influenciarlos, cómo poder nosotros, hermanos, salir adelante en todo esto. Es tan grave, hermano, esto de la negligencia, de que no llegue dinero, ¿verdad? A los hogares lo suficiente, que déjeme decirle, hermanos, hay estadísticas de mucha gente, hermano, que se separa, ¿verdad? Hogares, hermano, ya de años con hijos, muchos hermanos, y se salen separando por causa de las finanzas, hermano, cuando no hay mucho dinero, como dice, ¿verdad? Los hogares se afectan tanto, hermano, muchas veces, hermano, se separan. Se venden hasta lo poco que tienen, hermano, vea, por estas necesidades, ¿me entiendes? Y no por otra causa, más que porque no llega el dinero necesario. El dinero sí sirve, hermano, sí es importante. Ver el dinero, hermano, es para tener ayuda para tener los hogares un poco estables también. No estamos hablando, hermano, no estoy hablando del amor, ¿me entiende? En este caso, más que de este tema importante, hermano, de la responsabilidad que debemos de tener nosotros, hermano, como personas maduras, como personas, hermano, que somos hijos de Dios, como personas que ya el Señor, hermano, nos ha dado entendimiento, tenemos nosotros leyes, mandamientos, hermano, respecto a todas estas cosas para que nosotros seamos hogares, hermano, bendecidos de parte del Señor. Pero vamos a ser bendecidos, hermano, a través también de que nosotros, vea, somos diligentes, hermano, que somos personas comedidas, vea, con sabiduría, mis hermanos, para que los hogares no salgan afectados, ¿me entiendes? Entonces, espero que estemos entendiendo, hermano, de que sí, vea, es necesario trabajar, es necesario, hermano, como decimos nosotros, mantener esta área, hermano, como a Dios le agrada, ¿me entiende? Que nosotros podamos servir de salvación, pues, de salvamento, ¿verdad? A nuestros hogares, a nuestras casas, mis hermanos. Todo esto quiero decirle de que aún han caído, ¿verdad? Muchos hermanos
¿verdad? Si me oyen decir todas estas cosas, van a decir que yo quizás tengo algo contra ellos, pero no tengo nada, hermano. Pero es la pura realidad, ¿me entiendes? Vea, en las iglesias, hermanos, se ven hasta grupitos, se ven muchachos, hermanos, se ven gente, hermanos, tanto hermanos varones como también hermanas, hermanos, que andan de aquí para allá en las iglesias, no estables, hermanos, todo el tiempo, ¿verdad? Y mayormente de esta clase de gente, ¿verdad? De que anda siempre buscando ayuda y se molestan, hermanos, que aquí no ayudan, que aquí no hay amor, que aquí no hay esto, y van para otro, y después sucede que lo mismo allá, hermanos, ¿verdad? No encuentran lo que ellos van buscando, siempre las ayudas, hermanos. Y la iglesia en realidad, hermanos, no está para ayudar económicamente hacia la gente, sino a la que verdaderamente está necesitada, pero por otras causas, por necesidades forzosas, hermanos, que le han venido a ellos, pero que no es por causa de negligencia, ¿me entiendes? Eso ellos las pueden atender y estoy seguro que las atiende de vez en cuando, pero ellos saben discernir. Vea, la iglesia no es un lugar de esos, hermanos, para poder estar, como dicen, ayudando a la gente, hermano, en esas áreas. Déjeme decirle que no es así, ¿me entiendes? Muchas veces eso lo hace solamente con la mira principal también, no tanto de ayudar, sino que para que las almas lleguen, hermanos, de que a veces están dando cosas así, o porque se les facilita, hermano, porque ellos también tienen aquí, ¿verdad?, compañías donde les regalan mucho y ellos lo dan, hermano, pero si no hubieran esas compañías, ellos no anduvieran buscando nada para darle a nadie, ¿me entiendes? Entonces, veamos, hermano, que también, aparte de eso, muchos líderes de iglesia, muchos pastores en particular, hermano, han caído en eso, ¿me entiendes? Y hablo de aquellas iglesias pequeñitas mayormente, hermano, que no tienen número grande, hermano, para que los pastores puedan ser, como dicen, ayudados, ¿me entiendes?, económicamente, porque sí, la escritura, yo voy a hablar un tema, hermano, después de todo esto, ir dando temas en qué tiempo no se puede recibir ayudas, y también que el obrero es digno de su salario, para no para poder entender todos estos temas, hermanos, que van relacionados uno del otro, pero que no son el mismo tema, ¿me entiendes? Entonces veamos nosotros de que también, como le digo, hay iglesias que están mucho más establecidas, ya organizadas, donde si no tienen 50 miembros, hermano, a ellos no se les puede ayudar económicamente. Ve, hasta que la iglesia puede, hermano, realmente soportar esta carga, hermano, de ellos, pero de lo contrario, ellos deberían de abrir las iglesias, deberían de trabajar en la obra del Señor, como lo hacía el apóstol Pablo, hermano, vea, para servir de bendición, hermano, y como dicen ahí, vea, que bendiciendo te bendeciré, un día el Señor, vea, les va a dar el privilegio, hermano, también de ocuparse ya de las cosas del Señor, como dicen, más a fondo, hermano, más por completo, ¿verdad? Donde ya le puedan dar un salario, una ayuda, pero mientras no, hermano, y muchos, déjenme decirle de que son muy ociosos, hermano. Yo los he visto cuando he llegado a El Salvador, hermano, allá están los pastores, hermano, ahí en los parques, sentados allí, todos juntos, hablando, haciendo nada. He ido a las casas de ellos porque yo tengo amigos que pues conocidos, ¿me entiendes?, que son pastores, en la misma cosa, hermano, en lugar de andar evangelizando, andar trabajando, ¿verdad? Pero se hacen bien descuidados en esa área, hermano, en el asunto de trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar, hermano. Mire, le voy a decir de que la escritura nos decía ya que el que no trabaje, pues que no coma, dice la escritura, ¿me entiendes? Entonces el trabajo sí es bueno, es saludable, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que es muy diferente, totalmente ir a los extremos, hermano, y no que hay que vivir, ¿verdad?, no para trabajar, sino trabajar para vivir únicamente, para pasar todas estas necesidades, hermano. Así es que hasta ahí han llegado muchos líderes, ¿verdad?, que ellos, hermano, están trabajando en sus iglesias para vivir, ¿verdad?, para comer, como decimos, ¿verdad?, y esto es bíblico, hermano. Bueno, para ir y dar una conclusión completa, hermano, ya no va a faltar la palabra del Señor. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, 25. Vea, ya está ahí. Vamos a introducirlos ahí por falta del tiempo, hermano.
Efesios, hermano, les decía 5:25. Vaya buscando ahí o lo anota en su escritura. Efesios 5:25 al 29 dice de esta manera. 5:25 al 29 dice de esta manera, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor quiere, hermano, que nosotros amemos a nuestras esposas, mentira, a nuestras mujeres. Claro está que también, aquí aunque no lo dice, lo dice en otra parte, hermano, debemos de amar también a nuestros hijos, ¿verdad? Y así dice, como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó, dice, por ella, dice. Entonces nosotros debemos de entregarlos también, hermano, ¿verdad? Pero para todo eso necesitamos amar a nuestra casa, ¿verdad? Cuidar de nuestra casa, ¿me entiendes? Vea, dedicar tiempo para nuestra casa, hermano, para poder suplir, vea, sus necesidades. ¿Para qué? Dice aquí en el 26, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí mismo, dice, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice aquí en el 28, vea, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como Cristo a la iglesia. ¿Qué dicen estos últimos versículos, hermanos? Que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vea, entonces debemos nosotros, hermanos, de dar testimonio. Esta es una forma de darme testimonio, hermano, que verdaderamente amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, hermano, cuando nosotros nos esforzamos para poder cumplir todas estas áreas, para traerles, hermano, lo necesario a ellos. Así dice como Cristo, ¿me entiendes? Dice que nadie aborreció jamás su propia carne, ¿verdad? Siempre buscamos sustentarla, hermano. Dice, y regala, dice, como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo proveyó todo, hermano, para esta salvación, así también nosotros somos los que debemos de suplir las necesidades. Mayormente nosotros los hombres llevamos, hermano, la responsabilidad número uno, ¿me entiendes? Sin dejar, vea, la responsabilidad de la esposa también, hermano, vea, que son muchas las de ella, mucho más quizás hasta que las de nosotros, vea, pero el Señor quiere, hermano, que nosotros seamos, como dicen, sus salvadores en esta área, mis hermanos. Así es que debemos nosotros, hermanos, de ser muy cuidadosos, verdad, para que nosotros, hermanos, estemos, verdad, bendecidos en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo de esa misma manera, con hechos, como decimos nosotros, y no con palabras, hermano, que las palabras se las lleve el viento. Vean, debemos nosotros, hermano, de agarrar, como dicen, el toro, decimos, por los cuernos, hermano, por el lado donde es, hermano, para poder, vean, salir adelante, hermano, en todas estas cosas. Vamos a ir allá a Nehemías capítulo 4:5, hermano. Nehemías 4:5. Nehemías antes de Job, Nehemías, hermano, 4:5, y dice de esta manera, vea, como dice el Nehemías capítulo 5, les decía, versículo 4:5, perdón, dice de esta forma, Nehemías 4, perdón, hermano, permítame, Nehemías 4, no, es Nehemías 4:14, hermano. Sí, Nehemías 4:14. Gloria a Dios. Bueno, voy a leerlo y dice de esta manera, mis hermanos. Después miré y levantéme y dije a los principales, a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras mujeres,
por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vea, hermano, cuando hay necesidad, allá Nehemías fue a esta gran necesidad que tenía el pueblo de Israel y les dijo: levántense, no teman. Del Señor, en otras palabras, va delante de nosotros, el Señor suplirá, pero no pueden estar ustedes quedos viendo tanta necesidad. Hay momentos para estar quedos, hermanos, pero cuando hay necesidades de estas cosas en nuestra casa, no es para que los quedemos nosotros, como dicen, como un perezoso, como dice la Escritura acá, sino que nosotros obremos, hermanos, ¿verdad? Que nosotros diligentemente busquemos, hermanos, ¿verdad? Toda esa bendición de parte del Señor, ¿verdad? Y por eso Nehemías aquí le dijo: levántense, ¿verdad? Levántense, ¿verdad? Los principales, ¿verdad? Los que son responsables, en otras palabras, les dijo: no teman, me tienen delante, dice, este problema, en otras palabras, pero pelead, dice, por vuestros hermanos, ¿verdad? Por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, hermanos. Necesitamos nosotros pelear. ¿De qué manera vamos a poder pelear, hermanos, trayendo todas las bendiciones para suplir todas las necesidades que haya en una casa? Eso es importante. Aquí era referente a otra cosa, hermano, pero también a las necesidades que pasaba el pueblo de Israel. Pues también así, hermano, en estos tiempos es necesario que se nos predique que tenemos que luchar, que pelear, hermano, que ver diligentemente, hermano, por nuestra casa, atender nuestra casa, nuestros hogares, hermano, para que no estén en esa ruina, hermano, muchas veces total, ¿verdad? De que hace falta todo, hermano, ¿verdad? Que andan, como dicen, en grandes apuros, uno no quiere ver esta clase de gente así, hermano, ¿verdad? Eso es grave, hermano, ¿verdad? No tenerle quizás hasta con qué darle alimento al hijo, hermano, ¿verdad? Que está llorando, que está pidiendo, hermano, o que los quieren desalojar, ¿verdad? De los apartamentos, hermano, pero cuando es por negligencia, cuando es por viveza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy con esta pandemia, hermano, hubo que iban a ayudarle, vea la gente, hermano, que no pagaran apartamento y la gente, pero dijeron allí, pero después van a tener que irlo pagando poco a poco, les van a hacer, como dicen ahí, que en cada mes tienen que ir pagando lo que nunca se dijo de que no lo iban a pagar. Y por eso anda mucha gente, hermano, que los han desalojado de los apartamentos, los han sacado, hermano, pero fue por negligencia de ellos, que no quisieron pagar, ¿verdad? Pensaron echar ventaja de este beneficio, hermano, y ese beneficio era para aquellos que no podían, hermano, pero los que no tenían que seguir pagando los apartamentos, sus casas, hermano, para que no tuvieran pérdidas peores o apuros peores en el futuro, mis hermanos, de eso se trataba, ¿me entiendes? Bueno, ya casi estamos finalizando, hermano, en esta madrugada preciosa, sin antes llevarlos, hermano, a otro texto de la primera de Timoteo, hermano, 5:8, dice allá en 1 Timoteo 5:8, de esta manera, mis hermanos. 1 Timoteo 5:8 dice de esta forma, un texto muy conocido. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. De aquí estamos ya terminando, hermano, esta enseñanza. Hay textos, mis hermanos, como dice mi Dios, suplirá todas las necesidades. Sí, Dios las suplirá, pero hay que buscarlas. Esas necesidades se deben de hacer diligentemente, hermano. ¿Cómo el Señor va a poner los medios? El Señor sabrá, pero el Señor los va a dirigir. Ve a buscar esos trabajos, hermano, esas ayudas conforme a las necesidades que haya. Vea, también, hermano, hay textos donde dice: no he visto, dijo, joven fui, dijo el salmista. Vea, y no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Vea, me he hecho viejo, en otras palabras, pero yo no he visto a nadie desde que yo soy joven, ¿me entiendes? Que haya un justo desamparado, ¿me entiendes? Vea, ni su simiente dice que mendigue pan. Sí, hermano, está hablando de justo, está hablando de gente entendida, hermano, gente
que como dicen, es justa, que se preocupa, hermano, por los suyos mayormente, ya no digamos, ¿me entiende? Entonces esta gente nunca les ha faltado, ¿me entiende? Pero no es que Dios va a dar las cosas así, hermano, automáticamente, ¿me entiende? Por ser justo, no, 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 es que entre esa justicia, hermano, está esa diligencia que usted tiene, ¿verdad? Para ver las prioridades, hermano, para ver las necesidades, para poder cubrir esas necesidades, ¿me entiende? Para que no llegue a afectar nuestros hogares, nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos, mis hermanos. Espero que verdaderamente haya entendido, hermano, esta palabra, este mensaje, hermano, se los ha ido el tiempo, así es que vamos a dar lugar al hermano que sigue, hermano, en esta madrugada, pero esa es la palabra, hermano. Espero de que aquel que esté fallando en eso, hermano, pues ponga atención, ¿verdad? Y discúlpeme, pero como dijo el apóstol Pablo, aunque me amen menos, dijo, pero tengo que decir estas cosas, porque ¿quién, dice, me ayudará, dice, quién me confortará a mí, hermano, sino a aquellos, dice, que yo, dice, un día, ¿verdad? No me amaron mucho, pero que les dije la verdad, pero que ahora, dice, se han vuelto, ahora siguen el camino verdadero, han obedecido a la palabra, dice, y eso es mi confortamiento, de eso yo me siento confortado, me siento bendecido, me siento, como dice, bien con Dios. ¿Por qué? Porque ayudé a que otros, como dicen, se enderezaran sus caminos y mejoraran, ¿verdad? Para hacer la voluntad del Señor y de su casa. Así es que el Señor me los bendiga, mis hermanos, a cada uno, vea, bendiciones, y vamos a dar lugar a nuestro hermano, hermano que sigue en esta madrugada preciosa. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.